vamos a platicar sobre el medio ambiente y cómo cuidarlo. Presten mucha atención porque este es un tema muy importante. ¿Qué es el medio ambiente? El medio ambiente es el entorno que nos rodea, incluye la naturaleza y la biodiversidad de animales y plantas. En términos más científicos, es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. Es decir, no se trata solo del espacio en el que vivimos, sino que el medio ambiente incluye los seres vivos, los objetos, el agua, el suelo, el aire y las relaciones entre todo esto. Sabemos que es importante cuidar el medio ambiente, sobre todo en estos tiempos, porque nuestro planeta y todos los que vivimos en él nos enfrentamos al calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Es un incremento en la temperatura promedio de la atmósfera de la Tierra y la superficie de los océanos. El dióxido de carbono y otros contaminantes en el aire se acumulan en la atmósfera creando una capa cada vez más gruesa. En ella se atrapa más calor del sol y como resultado, nuestro planeta se calienta mucho más, como si se tratara de un invernadero. La Tierra se calienta porque los humanos soltamos gases que atrapan el calor, principalmente por la quema de combustibles fósiles, como la gasolina. Estos gases se llaman gases de efecto invernadero. El calor produce el deshielo de los glaciares y fuertes tormentas. Todos estos cambios están sucediendo más rápido que nunca. El calentamiento global se trata de uno de los problemas más graves que enfrentamos todos los seres humanos en el planeta. Aunque sabemos que el calentamiento global es un fenómeno natural que ha pasado en la Tierra muchas veces, como las eras glaciales, el problema es que los humanos hacemos que el calentamiento global sea más rápido, haciendo que se produzca en mucho menos tiempo del que haría si se produjera de forma natural. Y esto trae consecuencias negativas. Los gases que contribuyen al efecto invernadero son vapor de agua, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. En la Tierra, las actividades humanas están cambiando el proceso natural del invernadero. En el último siglo, la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo han aumentado la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera. Eso sucede porque al quemar carbón y petróleo, se combina el oxígeno con el carbono del aire. El uso de tierra para la agricultura, la industria y otras actividades humanas también ha aumentado la concentración de gases de efecto invernadero. En general, la consecuencia principal del calentamiento global es el aumento de la temperatura del planeta. Algunas regiones más que otras. El clima más caliente provoca que aumenten los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, las lluvias torrenciales y las sequías. El aumento de temperatura también calienta el agua del mar, por lo que se derriten los polos, reduciéndose este hábitat de forma rápida. Además, sube el nivel de los océanos y los mares, por lo que el terreno terrestre disminuye al inundarse. Algunas especies pierden su hábitat, como le está pasando al oso polar. Se pierden zonas de selva y aumentan los desiertos. Hace mucho más calor, por lo que los animales migran y los que no pueden reducen su población. ¿Qué podemos hacer? Bueno, posibles soluciones son... Hay que cambiar los focos normales por las bombillas LED y las de bajo consumo, que ahorran 400 kilos de dióxido de carbono al año. Usar la bicicleta o caminar en vez de ir en coche. Tratar de usar menos agua caliente, porque se necesita mucha energía para calentarla. Bañarnos con menos agua caliente puede ahorrar hasta 3 toneladas de dióxido de carbono por año. Y si lavamos la ropa con agua fría, podemos ahorrar hasta 225 kilos de dióxido de carbono al año. Reducir la basura que generamos. Reducir el uso del aire acondicionado y la calefacción. Plantar árboles. Para cuidar el medio ambiente, debemos tratar de ocupar menos platos y vasos desechables. Dejar de usar popotes y no tirar basura a la calle, porque contaminamos el medio ambiente y dañamos a los animales. ¿Has escuchado la regla de las 3 R's? Reducir, reutilizar y reciclar. Las 3 R's
regla que te ayudará a tirar menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más responsable, reduciendo así tu huella de carbono. Y lo mejor de todo es que es muy fácil de seguir, ya que solo tienes que recordar reducir, reutilizar y reciclar. Espero que les haya gustado este episodio sobre el medio ambiente. ¡Hasta la próxima! Conoce los avances en materia de investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de periodismo científico. Yo soy Eliet Coronado y te invito a que nos acompañes a ver de cerca el trabajo de investigación y la producción de conocimiento de nuestra universidad. Periodismo científico solo por TV UAT. Interesante y actual, porque les platicaré sobre los robots. Cuando hablamos de robots, nos imaginamos máquinas súper avanzadas con forma humana, ¿no? Los hemos visto en muchas películas y en las caricaturas, y la verdad son padrísimos, porque nos hacen pensar en cómo una máquina puede pensar, ser inteligente e imaginarnos cómo sería si tuvieran sentimientos como nosotros los humanos. Estos dispositivos humanoides con ciertos grados de inteligencia artificial pueden sustituir a las personas en la realización de muchas tareas útiles. Pero, a ver, ¿saben qué es la inteligencia artificial? Bueno, es la inteligencia que tienen las máquinas. Una máquina o tecnología inteligente es capaz de percibir el entorno que le rodea y realizar acciones para cumplir una tarea. En términos científicos, la inteligencia artificial sucede cuando una máquina puede imitar las funciones cognitivas del ser humano, como aprender o resolver problemas. Aunque muchos pensamos en los robots como la tecnología del futuro, la verdad es que la palabra robot fue usada por primera vez en 1921, cuando el escritor checo Karel Čapek estrena en el Teatro Nacional de Praga su obra Rozum's Universal Robot. Su origen es de la palabra eslava robota, que se refiere al trabajo realizado de manera forzada. Aunque en el cine hemos visto muchos robots que se ven como humanos, en realidad la mayoría de los robots actuales no tienen nada que ver con los humanoides. Los expertos en robótica nos dirían que es complicado ofrecer una definición de robot universalmente aceptada. De hecho, distintas organizaciones y asociaciones internacionales ofrecen definiciones diferentes, aunque obviamente próximas entre sí. La definición de robot que ofrece el Robot Industries Association es manipulador funcional reprogramable, capaz de mover material, piezas, herramientas o dispositivos especializados mediante movimientos variables programados, con el fin de realizar tareas diversas. Sin embargo, con esta definición, nos queda verdaderamente claro cuáles son aquellos aspectos que distinguen a un robot de otras máquinas y herramientas automáticas. Vamos a ver exactamente en qué son diferentes. Los robots son multifuncionales. Son versátiles para llevar a cabo distintas tareas, incluso aquellas no previstas al principio por los diseñadores. Esto significa que los robots se autoadaptan al entorno. La programabilidad. Los robots son programables. Es decir, tienen la capacidad para modificar las tareas que realizan mediante el cambio de programa. Esto hace que los robots sean muy adaptables a varias necesidades y aplicaciones. Bueno amigos, espero que les haya gustado este episodio sobre los robots. ¡Hasta la próxima! Conoce el mundo de la tecnología, los últimos avances en robótica, aplicaciones para dispositivos móviles, inteligencia artificial y tendencias en software, y temas sobre investigación en nuevas tecnologías. Yo soy Luis Sosa, no te pierdas tu programa en línea, solo por TV UAT. Las conversaciones con los universitarios más destacados,
detalles de sus trayectorias, proyectos, ideas, estrategias y planes de trabajo. Soy Raúl Teja y te invito a que seas testigo de los diálogos universitarios. No te pierdas este programa solo por TV UAP. Yo soy Andrea y les doy la bienvenida a su programa favorito donde aprenderán y se divertirán. Prepárense que esto es Ciencia para Niños. El tema de hoy es súper interesante porque les platicaré sobre la cultura maya. Seguramente ya habías escuchado en tu escuela sobre los mayas. Y bueno, en este programa aprenderán un poquito más sobre esta cultura. Los mayas fueron una de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad. Vivieron en la América Central y construyeron ciudades con templos y monumentos grandiosos como Uxmal, Mayapán y Chichen Itza. Sus ciudades estaban en el sur de México y en parte de Centroamérica, Belice, Guatemala y Honduras principalmente. Los alimentos básicos de la dieta maya eran cultivados. Su comida incluía maíz, frijoles, calabazas y chiles. Su pirámide social estaba formada por nobles, sacerdotes, guerreros y artesanos. El rey era el gobernante supremo y era casi un dios. El rey Jalashminik también lo llamaban hombre verdadero. Era el más poderoso de cada ciudad. Después estaban los nobles, que eran jefes guerreros y altos funcionarios. Después estaban los comerciantes y más abajo los artesanos y campesinos. Los campesinos se dedicaban al cultivo de maíz, lo que para ellos era algo muy valioso. El maíz era tan importante que lo consideraban sagrado y creían que los dioses habían creado al hombre con este alimento. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, dice: así entró el maíz en la formación del hombre, por obra de los progenitores, y de esta manera se llenaron de alegría, porque habían descubierto una hermosa tierra, llena de deleites, abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas, y abundante también en pataste y cacao, y en innumerables zapotes, anonas, cocotes, nances, matasanos y miel. A continuación, entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra primera madre y padre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente, masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados. Aún más valioso que el maíz era el cacao, que se usaba como moneda. Por último, estaban los esclavos, que eran prisioneros de guerra o personas castigadas por delitos. Estos últimos se entregaban en sacrificio a los dioses. Los mayas inician su civilización en el periodo preclásico, que abarca del 2000 a.C. hasta el año 250 d.C. El periodo clásico duró desde el 250 hasta el 900 d.C. y se define como la era en la que construyeron sus ciudades y monumentos más importantes. Durante el siglo IV, el centro de la región maya experimentó un colapso y las ciudades fueron abandonadas. Aún no se sabe exactamente por qué ocurrió, pero se cree que hubo guerras internas y sequías. Las grandes ciudades mayas tenían pirámides, palacios, campos para el juego de pelota, patios y plazas. Los mayas tenían muchos dioses o deidades, entidades sobrenaturales con poderes sagrados. Itzamna era el dios creador y representaba el cosmos, aunque uno de sus aspectos era el dios solar Kinich Ahau. Había cuatro dioses de las tormentas, los cuatro Chaak, que controlaban la lluvia, los truenos y los relámpagos. También tenían el dios del maíz, Hun Hunapu.
la diosa de la luna, Awilish, y el dios de la montaña, Hakawitz. Bueno amigos, espero que les haya gustado este episodio sobre la cultura maya. ¡Hasta la próxima! Conoce el mundo de la tecnología, los últimos avances en robótica, aplicaciones para dispositivos móviles, inteligencia artificial y tendencias en software, y temas sobre investigación en nuevas tecnologías. Yo soy Luis Sosa, no te pierdas tu programa en línea, solo por TV Watt. Bienvenida a su programa favorito donde aprenderán y se divertirán. Prepárense que esto es Ciencia para Niños. El tema de hoy me encanta porque les hablaré sobre los felinos domésticos, mejor conocido como los gatos. Los gatos, sea cual sea su raza, son todos miembros de una misma especie, Felis catus. Esta especie ha mantenido una relación muy cercana con los humanos desde hace muchísimo tiempo. Los antiguos egipcios habrían sido los primeros en domesticar gatos hace ya 4.000 años. Probablemente los gatos salvajes se vieron atraídos a las comunidades humanas por la abundancia de roedores, es decir, ratones, que había en ellas, y su habilidad para cazarlos les hizo ganarse la simpatía de los humanos. Los primeros egipcios adoraban a una diosa con figura de gato e incluso momificaban a sus mascotas preferidas para que las acompañaran en su viaje al otro mundo, acompañado de ratones también momificados. Posteriormente, civilizaciones de todo el mundo adoptaron a los gatos como animales de compañía. Al igual que sus parientes salvajes, los gatos domésticos son cazadores natos, capaces de acechar a sus presas y abalanzarse sobre ellas con sus garras y dientes. Son particularmente eficaces de noche, cuando sus ojos reflectantes les dotan de una visión más nítida que la de sus víctimas. También poseen un oído muy agudo. Al igual que todos los felinos, son ágiles y rápidos y sus largas colas les ayudan a tener un extraordinario sentido del equilibrio. Los gatos se comunican marcando árboles, postes o muebles con sus zarpas o con su orín. Dejar su rastro es el modo que tienen de informar a otros del alcance de su territorio. Su amplio repertorio vocal va desde el ronroneo hasta el chillido. La dieta de los gatos domésticos se ha mantenido predominantemente carnívora a lo largo de la evolución. Por ello, han desarrollado un estómago simple, apropiado para digerir carne cruda. También han mantenido una lengua áspera que les ayuda a aprovechar hasta el último trozo de carne de los huesos de los animales y también a acicalarse ellos mismos. Sus dietas, no obstante, han variado con las golosinas que les ofrecen los hombres, aunque pueden completarla con sus propios trofeos de caza. Espero que les haya gustado este episodio sobre los gatos. Síguenos en nuestras redes sociales y platícanos cuál es tu mascota favorita. ¡Hasta la próxima! Las conversaciones con los universitarios más destacados, detalles de sus trayectorias, proyectos, ideas, estrategias y planes de trabajo. Soy Raúl Teja y te invito a que seas testigo de los diálogos universitarios. No te pierdas este programa solo por TV Watt. A su programa favorito, donde aprenderán y se divertirán. Prepárense que esto es Ciencia para Niños. El tema de hoy es súper interesante porque les hablaré sobre el ADN. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Saben lo que significa? El ADN son las siglas que significan ácido desoxirribonucleico y es una molécula esencial para la vida.
Es como una receta que contiene las instrucciones que le dicen a nuestro cuerpo cómo desarrollarse y cómo funcionar. La función principal de la molécula de ADN es almacenar información para construir otros componentes como células, proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que contienen toda esta información se llaman genes. El ADN es una molécula larga y delgada formada por un conjunto de átomos ordenados y pegados entre sí. En la molécula de ADN, los átomos están colocados de manera que parecen componer una escalera con forma de espiral. Para entender cómo funciona el ADN, podríamos pensar en él como en el mapa de un ser vivo. En términos químicos, el ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, un polinucleótido. Si bien el ADN parece una escalera formada por pequeños escalones o bases, podemos decir que estos escalones serían los nucleótidos que están formados por los diferentes productos químicos que lo componen. La adenina, la guanina, la timina y la citosina, A, G, T y C, los escalones se van combinando uno con otros, dando lugar a un código. Este código varía de una persona a otra y es lo que hace a cada ser humano diferente y único. ¿Sabías que el 99.9% del ADN de todas las personas en el mundo es exactamente igual? Es solo el 0.1% que es diferente, y con ese poquito nos volvemos únicos. Bueno, para entender bien lo que es el ADN, vamos a ver de qué está hecho el cuerpo humano. Como todos los seres vivos, tu cuerpo está formado por células, tejidos y órganos. Hay muchos tipos de células en el cuerpo humano, alrededor de 210 tipos de células diferentes. Cada célula realiza un trabajo diferente para ayudar al cuerpo a funcionar. Por ejemplo, hay células de sangre, células de hueso y células que conforman los músculos. Cada célula de nuestro cuerpo usa proteínas para realizar funciones. La mayoría de las células son eucariotas. Dentro de las células eucariotas hay un núcleo. Dentro de este núcleo hay pares de cromosomas. El número de cromosomas varía según la especie. Los humanos tienen 23 pares. Los elefantes tienen 28 pares. Las zanahorias tienen 9 pares. El ADN contiene todas las características de los seres vivos y contiene muchas secuencias. Algunas secciones tienen un código genético específico para hacer proteínas. Estas secciones especiales se llaman genes. Un gen es una sección corta de código ADN. Cada gen codifica un tipo de proteína específico, por lo que nos dan características individuales. Indican, por ejemplo, si tus ojos son azules o café. Ahí lo tienen. Si alguna vez te preguntaste por qué te pareces a tu papá o a tu mamá, puedes descubrirlo estudiando la genética. ¿Y qué es la genética? Es el estudio de cómo las características y los rasgos físicos pasan de una generación a otra. La genética estudia los genes, que poseen un código especial que ya conocemos y se llama ADN. Espero que les haya gustado este episodio sobre el ADN. ¡Hasta la próxima! Las conversaciones con los universitarios más destacados, detalles de sus trayectorias, proyectos, ideas, estrategias y planes de trabajo. Soy Raúl Teja. Y te invito a que seas testigo de los diálogos universitarios. No te pierdas este programa solo por TV UAP. Conoce el mundo de la tecnología, los últimos avances en robótica, aplicaciones para dispositivos móviles, inteligencia artificial y tendencias en software. Y temas sobre investigación en nuevas tecnologías. Yo soy Luis Sosa, no te pierdas tu programa en línea, solo por TV UAT. Conoce los avances en materia de investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de periodismo científico. Yo soy Eliet Coronado y te invito a que nos acompañes a ver de cerca el trabajo de investigación y la producción de conocimiento de nuestra universidad. Periodismo científico solo por TV UAT.
Andrea y les doy la bienvenida a su programa favorito donde aprenderán y se divertirán. Prepárense que esto es Ciencia para Niños. El tema de hoy es súper interesante porque les hablaré sobre los perros, nuestros caninos domésticos. ¿Han escuchado decir que el perro es el mejor amigo del hombre? El perro fue probablemente el primer animal en ser domesticado y ha acompañado al ser humano durante unos 10.000 años. Algunos científicos afirman que todos los perros, tanto domésticos como salvajes, tienen un antepasado común en el pequeño lobo del sudeste asiático. Hoy en día, los hombres han cruzado cientos de razas de perros domésticos, algunas de las cuales jamás podrían sobrevivir en libertad. Pese a la gran diversidad de razas, formas y tamaños, todos los perros domésticos, ya sean terranovas o caniches, son miembros de la misma especie Canis familiaris. Aunque su forma de vida sea doméstica, están emparentados con los lobos, los zorros y los chacales. Los perros domésticos aún comparten muchos patrones de conducta con sus parientes salvajes. Tanto unos como otros defienden sus territorios y los marcan haciendo pipí en árboles, piedras, vallas y otros lugares apropiados. Estas señales informan a otros perros de que ese territorio está ocupado por otro animal. Muchos perros también entierran huesos o sus juguetes favoritos con la intención de guardarlos para el futuro, del mismo modo que sus parientes salvajes a veces entierran sus presas muertas para asegurarse un banquete más adelante. Los perros se comunican entre sí de distintas maneras. Una de ellas es dejar rastros del olor y otra son los gestos físicos. La postura corporal, el modo de moverse y la expresión de la cara a menudo expresan mensajes directos. Muchas de estas señales son reconocibles incluso para los humanos, que sabemos que un perro está contento cuando mueve la cola alegremente o que está enfadado o se siente amenazado cuando enseña los dientes. Vocalmente, los perros se comunican mediante una cacofonía de sonidos que incluye ladridos, gruñidos y aullidos. Pero los perros domésticos no solo sirven de compañía, muchos también se ganan el sustento trabajando duro. Los perros cuidan rebaños, ayudan a los cazadores, guardan viviendas y realizan tareas policiales y de rescate. Incluso algunos de ellos, especialmente entrenados, sirven de guía a los invidentes. Un conmovedor símbolo del antiguo papel del perro como el mejor amigo del hombre. Espero que les haya gustado este episodio sobre los perros. Hasta la próxima.